Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El vídeo de hoy va a ser diferente. Hoy os voy a contar varias curiosidades. Una de ellas fue la compañía que tuve en Alemania, junto a la puerta de Brandenburgo en Berlín. Fue con los simpáticos y desvergonzados gorriones. Me disponía a comer en una terraza en la calle y aparecieron un montón de gorriones sobre las mesas y fijaros. Casi se comían las migas de pan de mi propia mano. Y al apartar mi plato que ya había terminado de comer, siguieron arrebañando los restos. Así que no me sentí solo durante la comida. Y nos volvemos para casa. Son las 7 y media de la mañana, vamos a empezar a preparar la pasta de cría para los pájaros. He preparado un kilo para pigmentar porque se me ha terminado. Si alguien quiere saber cómo hago yo la pasta de cría, pues que lo deje en los comentarios y haré un vídeo explicándolo. Aunque ya hizo Rocío de Aviarios JP uno con mi receta. Y a la vuelta de esta me pasé por casa de mi cuñado para hacerle una visita y tiene un maravilloso huerto. Y recogí unos cuantos calabacines y unos huevos, también tiene gallinas. Estos huevos son huevos buenos buenos, de los que te dejan la tortilla que parece que le has echado colorante. Mirad qué calabacín, voy a pesarlo, este debe de pesar unos 2 kilos. 2 kilos y medio. Total nada. Se van a poner morados los pájaros. Mirad, en el jardín de mi cuñado me encuentro con un nido de mirlos, con un mirlo y un huevo. Ese huevo imagino que no valdrá porque el tamaño del pájaro es ya es muy grande. Fijaros qué bonito. Y también tiene otros nidos, entre ellos uno de pardillo que pudimos ver, que estaban haciéndolo, no había ningún huevo. Imagino que estarían preparando una nueva apuesta por las fechas que son. Pero mira qué maravilla. Y ahora os voy a contar la aventura que he tenido con el cañamón. Compré un kilo en una pajarería, a la cual no pienso volver a ir. Pero hace 2 días que lo compré y mirad cómo está la bolsa, llena de agujeros por todos los lados, llena de gusanos y de pequeñas mariposas. Mirad cómo está el cañamón, todo lleno de esos hilos que parecen telarañas y parece que tiene vida propia. Se mueve solo a la semilla. Parece mentira que te vendan el producto en estas condiciones. Por aquí he visto un gusano. ¿Lo veis? Vaya tela.
pues así toda la semilla. Mirad, se esconde, se mete hacia abajo. ¿Cómo está la bolsa? Llena de agujeros. Todo este material a la basura ahora mismo. Y por último os voy a contar la triste historia de un canario blanco recesivo. Ya que desde el nido el padre le picaba continuamente. Fijaros bien, ahora vais a ver la manera en la que el padre les picaba. Ahí lo habéis visto, pero os lo voy a poner a cámara lenta para que lo veáis mejor. No sé, no entiendo el porqué de este comportamiento. Inmediatamente separo al padre de ellos y dejo solo a la madre, dejando la rejilla separadora para que se sigan viendo y quedando solo la madre con ellos. Pasados unos días los vuelvo a juntar. Y como podéis observar, el padre no les da de comer, les pica y les pica. Por lo que vuelvo a separarlo definitivamente. Igual es mi sorpresa al ver que la madre deja de embucharlos, encontrándome a uno muerto en el nido. Por lo que le pongo los dos pichones que quedan a una hembra amarilla que me lo saca adelante junto a otro pichón de ágata rojo mosaico que le tiran sus padres del nido después de anillarle. Le vuelvo a colocar en el nido y le vuelven a tirar, así que le pongo con la amarilla y esta me lo saca. Y así es como le quedó la pata al pobre canario, después del trato recibido por el padre, rota por el tobillo y por la rodilla. Pero lo peor estaba aún por llegar. Fue una tarde al volver de trabajar cuando me encuentro al pájaro muerto, con la cabeza hacia abajo y las dos alas por fuera de la jaula. Entiendo que se quedaría enganchado y al revolotear se le encajaría una ala y luego la otra. De esta manera no pudo salir. Imagino qué muerte más agónica tuvo que sufrir el pobre animalito. No pensaba mostrar esto, pero hay que enseñar lo bueno y lo malo, no solo lo que nos gusta ver. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo, dejar comentarios y suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.